Los países fundadores de las Naciones Unidas aprobaron la Carta de Derechos Humanos para impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial y sus campos de concentración se reprodujeran. Solo mediante el reconocimiento sin concesiones de los derechos fundamentales de cada humano y humana habría alguna posibilidad de que semejantes tragedias y atrocidades no volvieran a repetirse. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró: el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana son los fundamentos para la libertad, la justicia y la paz. En 1970, 20 años después de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, y hace ahora ya más de 3 décadas, se acuña el término especismo para referirnos a la discriminación a la que sometemos a los animales. Al igual que el racismo o el sexismo, el especismo no tiene justificación posible. A pesar de ello, vivimos en una sociedad especista. En todos los países del mundo, los demás animales son considerados propiedades de los humanos y sus intereses no tienen ningún valor. El valor de sus vidas viene determinado por el precio del mercado. Nos hemos reunido hoy, aquí, para mostrar a la sociedad las consecuencias del especismo. Todos y cada uno de estos cuerpos sin vida fueron un día animales, como todos nosotros. Solo querían vivir sus vidas, pero el especismo no se lo permitió. La discriminación que sufren por no haber nacido humanos no se lo permitió. Estamos hoy aquí sumidos en una profunda tristeza por todos ellos, por todos los animales que esperan su turno en el matadero, por todos los animales que están en los laboratorios, por todos los que están en los circos y los zoos, por los animales que mueren en las plazas de toros y por los que se asfixian en las redes de pesca. Pero también estamos hoy aquí llenos de esperanza. Esperanza por ver cómo cada vez más personas toman conciencia de que no es necesario vivir a costa de las vidas de los demás animales, de que hay una alternativa, de que el movimiento de derechos animales es un movimiento no sino legítimo, sino necesario. Si es que queremos vivir en paz con todos los que habitamos el planeta. Tenemos esperanza por ver cómo cada vez más personas deciden vivir de una manera vegana y por ver cómo cada vez más personas deciden, como los que estamos hoy aquí, hacerse activistas por los derechos animales. En este año 2011, nuestro movimiento, el movimiento de derechos animales, muy joven en España, ha sufrido el mayor ataque de su historia en el Estado. 12 activistas fueron detenidos el pasado 22 de junio en un intento de criminalizar reivindicaciones como la de hoy. Ellos, estos activistas, están a la espera de juicio. Y quieren lanzar un mensaje a todos los activistas que estáis hoy aquí. No tengáis miedo que nuestras injustas detenciones nos hagan dudar. Formáis parte de la más altruista lucha social de la historia. Sois la semilla de un mundo mejor. Sois la esperanza, la única esperanza para millones de animales. Por favor, no tengáis miedo. Levantad la cabeza orgullosos y decís: formo parte del movimiento de derechos animales. Por todos ellos, por los animales, por un mundo mejor, por el avance del veganismo y por el fin del especismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso a todos y a todas. Gracias.